Amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Leonardo Hidalgo, profesor y titular del Instituto Educativo Hidalgo Engineering. Y en esta ocasión vamos a hacer un instructivo sobre el manejo de una herramienta, en este caso un medidor de carga de resortes, en el cual es una herramienta indispensable para cualquiera que haga un desarrollo de un motor de competición. Y lo que vamos a intentar hacer es que ustedes vean cómo es el procedimiento de medición de un resorte de válvulas, para ver la facilidad con la que se puede utilizar la herramienta. Lo primero que tenemos que saber en el caso de esta herramienta en particular es la cantidad de kilos que nosotros queremos tener tanto en nuestro abroche inicial como en el final en cuanto a la del desarrollo que estamos generando. A medida que sepamos más de levas y de procedimientos de preparación lo vamos a ir sabiendo, pero en el caso en particular de la herramienta vamos a ver en este caso como ustedes pueden básicamente con una simple medición saber cuántos kilos de inicial y de final ustedes tienen en un resorte ya pactado. En el caso para los que no sepan lo que es el abroche del resorte, básicamente nosotros en medida vamos a tomar una altura de referencia, la que va a ser de un resorte de válvula en la fase de descanso de la válvula, desde su base donde apoya hasta nuestro platillo. Esa es básicamente lo que nosotros denominamos altura de abroche. Entonces de esa manera nosotros vamos a agarrar un calibre, simple medición directa, vamos a tomar una altura en la tapa, la cual nos va a permitir saber esa altura, en este caso nos da 40 milímetros. Estos 40 milímetros que nosotros tenemos acá van a ser nuestro abroche inicial, en el cual nosotros con ese abroche inicial lo vamos a transportar a la herramienta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera muy simple, simplemente llevando nuestra medida de 40 a altura de inicio y final de nuestro resorte, lo vamos a ir llevando despacito hasta que nosotros lleguemos a esa altura. En este caso lo puse casi en esa altura sin ningún tipo de problema. A partir de ahí yo ya tengo mi altura inicial. ¿Cuál va a ser la diferencia entre mi altura inicial? Básicamente solamente nosotros tenemos que tener en cuenta la alzada de válvulas que tengamos, la alzada de levas que tengamos sin la luz de válvula, ¿ok? O sea, si nosotros tenemos una leva de 12 milímetros y con 20 de luz, nosotros sabemos que la alzada final de esa leva va a ser de 11,80. De esta manera nosotros ya tenemos el avance, el abroche inicial. Vamos a tomar las libras que nos va a dar el relojito, como ustedes verán ahí, y lo vamos a transportar simplemente a esta tabla, la cual a nosotros en cada uno de los valores en bar nos va a dar la transformación a kilos. Después, cuando nos llegue a una medición intermedia o que de pronto no tengamos un número referencial, simplemente con un calculito de regla de 3 simple lo podemos sacar sin problemas. Así que una vez que tenemos nosotros la altura inicial del resorte y los kilos que tiene en su altura inicial, lo que vamos a hacer es transportar simplemente los 10 o 12 milímetros que tengamos con respecto a la alzada que tengamos en la leva. Nosotros vamos a llevarlo a una alzada de 10 para que ustedes vean la diferencia. Y en ese caso vamos a tener los kilos de alzada final, los kilos finales. Una salvedad que tenemos que hacer con respecto a los resortes, siempre recuerden que entre espiras de resorte tenemos que tener la sumatoria de por lo menos 1,5 milímetros y a 2 milímetros para que a la hora de la vibración del resorte en funcionalidad no se lleguen a tocar entre espiras. Eso es un elemento de seguridad muy importante que tenemos que tener. Eso es todo con respecto a la herramienta, una herramienta muy simple de usar. La realidad es que es una herramienta económica y muy útil. Así que le agradecemos a la gente de JMH que nos ha permitido mostrar su equipo. Y bueno, cualquier cosita, vamos a seguir subiendo videos de este tipo a nuestro canal de YouTube. Si nos quieren visitar en la página hidalgoengineering.com.ar, también estamos ahí, en nuestro canal de YouTube Hidalgo Engineering. Les agradezco por la atención y les mando un abrazo. Pausa.